nos ha dejado una pelea entre las hermanas del responsable de la muerte de Diana Kerr, Nacho. La familia del chicle está resquebrajada completamente. Hay una hermana, María, que cree que su hermano es un asesino, que no merece la pena que se le hable, que no quiere volver a saber nada de él. Y por otro lado tenemos a Ana. Ana es otra hermana del chicle que junto con sus padres y un tercer hermano le defienden. Defienden al chicle a pesar de estar acusado de la agresión sexual y el asesinato de Diana Kerr. Se produjo un enfrentamiento, se ha producido un enfrentamiento entre ambas hermanas con la presencia de las cámaras de Antena 3. Vean el tensísimo momento. ¿Pero qué? Vamos a escuchar a María. María nos tiene que explicar qué es lo que ha sucedido y en qué contexto. Vamos con ello, la escuchamos. Sí, efectivamente, pues estoy ahora con María. Yo le agradezco que haya salido un momento del trabajo pues, para que nos explique precisamente qué fue lo que pasó ese viernes, porque nosotros nos íbamos y apareció tu hermana. Pues sí, apareció mi hermana diciendo que yo estaba hablando, bueno, de ellos y de mis padres. En ningún momento he hablado de mis padres ni de ellas. Y ella simplemente llegó aquí diciendo que yo estaba diciendo mentiras, diciendo que a mí que no me quería ver, que antes que me quería, pero que ahora que no me quiere, que me odia a muerte y que sí, que quiere a su hermana porque a su hermano el chicle, que sí que lo quiere y que lo va a defender. No sé hasta qué punto ella dijo así, pero vamos, yo en ningún momento los he nombrado, que quede eso bien claro. A mí lo que ellos hagan me da igual. Yo respeto lo que ellos hagan, ellos que respeten mi decisión es que mi hermano es un asesino y que se merece la muerte, y eso es lo que voy a seguir pensando a día de hoy. Ellos que piensen lo que quieren, a mí si lo van a ver, como que lo llamen para casa, como que lo tengan en una urna, como que lo que quieran, a mí eso me da igual. ¿Y usted tiene un poco de miedo porque llegó a decir casi que la esperaba usted en la calle? O sea, así, ella me ha dicho que te ha de ver en la calle. Yo miedo no le tengo ninguno, porque yo sé que mi hermana me dice así porque estaba toda alterada, pero el día que la vea, ella va por su camino y yo voy por el mío. Yo tengo mi familia, que es mi marido y mi hijo. Gracias a Dios estoy con ellos, estoy bien. Y lo que hagan ellos a mí ya no me importa. Estoy viendo que defienden al chicle, pues que sigan con él. Cada uno en su vida y ya está. Sí, no, porque ella sí que de verdad, y tanto ella como sus padres que están visitan al chicle, ¿siguen creyendo entonces que el chicle es inocente o qué es lo que creen? Que... No, ellos supuestamente no creen que es inocente, pero que lo quieren igual, ¿sabes? Ella llegó a decir que sí, que su hermano que será un asesino, pero que ella que lo quiere igual, que su hermano y que lo quiere. Ahora a mí me dice que me odia a muerte, pues bueno, allá ella con su conciencia. Yo estoy tranquila, yo respeto la decisión que ellos tomen, ellos son ellos y yo soy yo. Lo que ellos hagan a mí no me interesa. Ahora ellos que respeten lo mío. Muchas gracias, muy amable.